Así es la cosa. Así sabrán todos que conmigo no se juega, ¿verdad?
arreglé la pipa. Este, vete a ver el ganado a la huella de abajo. Le habla por radio el comandante Garza. Dice que es urgentísimo que se comunique con él. ¿Comandante Garza? Sí, señor. Comandante Garza, aquí Ernesto García Álvarez. Señor Benavides, urge su presencia en esta comandancia. Su hijo sufrió un accidente, está muy grave. Cambio y fuera. Ahí viene ya. Pobre don Ernesto. Qué duro es perder a un hijo. Y más cuando era hijo único. Y tan joven. Esperaba que el muchacho se hiciera cargo del rancho. ¿Se acuerda que nos lo platicó? Gracias. Tienes que ser fuerte. Tienes que ser fuerte, Isabel. ¿Y el niño? Está dormido. Tienes que ser fuerte. Llévame con él. No fue un asesinato casual, ni una venganza común y corriente. Tiene todas las características de un crimen ritual. ¿Crimen ritual? Sí. Por la forma que lo mataron, podría sospecharse que fue crimen de una secta religiosa, diabólica o la mafia. Mi hijo era un hombre bueno, honrado. Un profesionista con un futuro muy grande. Un buen padre. Buen hijo, respetado en su profesión y por sus compañeros. No tenía problemas económicos. Yo no puedo relacionarlo con locos de una organización ni de mafia. No, eso no. Estamos haciendo todo lo posible por encontrar la pista de los criminales. Te lo aseguro. Estamos haciendo todo lo posible. Frase muy usual en estos casos.
¿Qué posibilidades hay de que puedas capturar a estas gentes? A estos malditos. No se puede saber. Si es cosa del crimen organizado, menos aún. Gracias, muchas gracias. Pero no veo muchas esperanzas en tus palabras. Sinceramente no las veo. A mí me gusta mucho el rancho, papá. Soy muy feliz aquí. Pero siempre, desde chico, acuérdate, quise ser médico. Y creo que vale más ser un buen médico que un mal administrador, ¿no crees? Yo sé muy bien que te decepciono, papá. Tú quisieras que yo fuera exactamente igual a ti, pero no puede ser. Tengo que ser honesto conmigo mismo. ¿No tú me lo has aconsejado siempre? Yo voy a regresar aquí, papá. Nomás espérame a que termine mi año de servicio. Te voy a ayudar en lo que pueda. Pero antes voy a ejercer mi carrera. Tú sabes la falta que hace un médico por estos rumbos. Bueno, cuando alguien se enferma, ¿no tú mismo recetas a la gente y hasta los inyectas? Sí, mijito, sí, tienes toda la razón. Pero eso no está en discusión, hijo. El asunto es que tú te quieres casar. Estás muy muchacho, mira, mira nomás. Qué preciosidad, yo no tengo nada en contra de ella. Está preciosa la muchacha, bonita de verdad. Pero, mijo, lo único que te pido es que te esperes tantito. Que lo pienses bien. Ya lo pensamos muy bien, papá. Yo la quiero. Y la necesito. Además, no pienso que vaya a ser ninguna carga para mí. Yo me las arreglo con lo que tú me das. ¡Palabra! ¿O qué? ¿Ves que ya no piensas ayudarme? Ay, qué digo. Ay, qué digo, querido. Válgame Dios, ¿cómo crees que te voy a abandonar, hijo? Eso jamás. Mira, todo esto que estoy haciendo y lo que he hecho en mi vida es para ti y para ustedes si se casan, pero, mijo, yo te voy a dejar todo lo que tengo, más que hasta que me muera, y eso será dentro de, pues, unos 120 años. Es que... ya no podemos esperar. ¿Qué, mijo? Ya no se pueden esperar. Válgame Dios, hijito, pero qué barbaridad. Válgame Dios, Chabelita. Bueno, Isabel, pues ¿cuántos años tienes, hija? 18 entrados a 19. ¡Ay, qué chula! ¡Qué bonito! Que Dios la bendiga. Válgame Dios. Bueno, mijo, la semana que entra los voy a casar. ¿Sí? ¿No podría ser mañana? No, mijito, ¿cómo que mañana? Espérese, voy a hacer un preparativo, el bodón más bonito de toda la región. Gracias, qué papá. Bonito, qué bonito, bien lo más. Dígame, Isabel, 18, voy a ser abuelo. Dígame, caro, padre, lo más, qué chulada. Me sorprendió su decisión de no venir a vivir aquí. Tenía que pensar, meditar, estar solo. Por eso me fui al hotel. El asunto de Benjamín se está complicando. Yo creo que es muy conveniente que tú y yo no nos dejemos ver por ahí. ¿Por qué? Déjame explicarme para que me entiendas. Aquí casi nadie me conoce. Casi nadie me puede relacionar con mi hijo Benjamín. Esta es una ventaja muy grande que tengo que aprovechar para poderme meter y moverme en los ambientes, en los círculos donde pueda encontrar alguna pista, alguna clave
para descubrir quién es el asesino o quiénes son los asesinos de mi hijo. Pero ese es papel de la policía, ¿no? Sí, ya lo sé. Pero yo puedo ayudar. Yo preferiría que usted se quedara con nosotros. Lo sé, mi hija, pero no puede ser. Tú te tienes que ir al rancho y llevarte a tu niño. ¿Pero por qué? No veo la razón. Aquí hay muchos riesgos, hija. Muchos. No entiendo nada. ¿Qué hay detrás de la muerte de Benjamín? Eso es lo que quiero averiguar. Y no sé por dónde empezar. Pero lo voy a descubrir. Te lo juro que lo voy a descubrir. ¿Te entregó la policía las cosas personales de Benjamín? Sí, ahí las tengo. Entre Benjamín y yo todo marchaba como siempre, en perfecta armonía. Era un esposo y un padre cariñoso, siempre tan alegre, tan de buen humor. Tenía tan bonito carácter. En los últimos meses, ¿no notaste algo extraño en él? ¿Algún cambio? Sí. Noté algo, ¿para qué más que la verdad? Se ausentaba. Llegaba tarde, claro. Siempre tenía explicaciones satisfactorias. El hospital, los enfermos. Pero yo... Sigue, hija. Yo presentía que había otra mujer. A lo mejor José Medina a usted sí le dice la verdad. Ahí debe estar su teléfono. También lo oí hablar mucho con un tal Eleazar García. Creo que era el dueño de un cabaret. Con permiso. Por tu negocio, los amigos que tienes y tantas relaciones, necesito que me ayudes. Corderas, manito, estoy para servirte. Quiero saber quién mató a mi hijo y por qué. Según el comandante Garza, mi hijo fue asesinado por elementos de una banda de narcotraficantes o elementos de la mafia. ¿De la mafia? Sí. Yo estoy completamente descontrolado. No sé. Créeme lo que no sé por dónde empezar. Necesito tu ayuda. Pues mira, hermano, no es por desanimarte, pero es como buscar una aguja en un pajar. Narcotraficantes hay muchos, muchos. En varias organizaciones. Es más, la policía batalla para dar con ellos. Solo que les den un pitazo y los agarren con las manos en la masa. Ayer, la Policía Judicial Federal por poco acaba con la banda del Fran González ese. El Fran que escapó. Y otro de sus amigos, que le dicen el gato negro. Son muy diablos, hermano. Muy diablos. Es más, me han platicado que hasta pagan protección. Y aquí enfrente de mi negocio hay otro de sus hombres que tiene un garito que se llama el Tecolote. Y no lo dudes con unos días más. Lo vas a ver ahí por las calles tan campante paseándose. Es hombre muy poderoso, poderoso. De mucho dinero. Vive como rey, vive como magnate. ¿Tú lo conoces? Hey, perfectamente. Viene muy seguido aquí. Él sabe que yo tengo mucha amistad con los aduanales y cuando paso el puente no me revisan. Me ha venido a ofrecer mucho dinero para salir de pobre, para que le
pase para el otro lado. Cocaína, opio, diamantes, nomás para que la aviente de carro a carro. Después vienen los policías eso del narcotráfico y me preguntan, ¿qué te dijo? ¿Qué te ofrecieron? Tú y yo nos conocemos hace muchos años, tú sabes mis raíces. Yo soy hombre derecho, Fran González hay muchos. Mira, voltea muy disimulado a la barra. Ahí hay un tipo chaparro de cara afilada, chamarra café. Ese es el que surte de droga a las gentes por aquí. Debe de comenzar investigando quién lo surte a él. A lo mejor. Sacado y me cae. Órale. Ahorita me vas a decir quién te vende la droga. Oh, pues ¿a poco no lo sabe? ¿Quién te la vende? No, no sé cómo se llaman, jefe, se lo juro. Nomás los conozco por sus apodos. Pero no sé su nombre, se lo juro. ¡Se lo juro! ¿Dónde se juntan? En el Perico Loco. Cada sábado vienen a recoger el producto de las ventas. Óyeme bien lo que te voy a decir. El próximo sábado me los vas a señalar a esos tipos o los que vengan. Y te me largas, ¿oíste? Acuérdese que si ellos se enteran que yo le di el pitazo, me truenan. Sí, pero si no haces lo que yo te digo, conmigo te va a ir peor, ¿oíste? Está bien. Es policía. Habrá que saber qué quieren. Y comprarlo. Prisionero, toma. Pues, ¿qué traes, güey? Ahora sí se te funcionó, ¿verdad, policía? Órale, güey, para abajo. ¡Órale! Thank you.
Es un mendigo policía. ¿Policía? No, señor, no soy policía. Fui agredido a balazos y tuve que defenderme. No es cierto. Me hizo venir hasta aquí a punta de pistola. ¡Mató al pan de la zona! Pero si quien llegó armado fuiste tú. Sí, porque me la puso en las manos a última hora. No sé qué se trae. Créamelo, jefe. ¿Quién eres tú? Ernesto Benavides, de la gente de Frank González. Me dicen el gato. Entonces, ¿tú fuiste el único que se escapó? Sí, señor. Es un agente. Anduvo preguntando por nosotros, jefe. ¿Y por qué tan preguntó? Quería conocerlo. ¿A quién? A usted. Al jefe de esta organización. ¿Para qué? Pues, la policía acabó con nosotros. Y lo que busco es una oportunidad. ¿Y entonces por qué mató al pan de la zona? Es un agente, jefe. No podemos arriesgarnos. Llévenselo y cuélguenlo. Ya lleva 2 días colgado. Y el tipo ni se queja. Nosotros ya hemos tenido tiempo de investigar con nuestros contactos en casi todas las policías del norte y no lo conocen. Tampoco en la capital. Ahora que sí es hombre de Frank González, como él dice, pues de seguro que no es otro más que el gato negro. ¿El gato negro? Sí. Es el tipo más diablo y más ladino que te puedas imaginar. Estuvo preso en Houston, en Chicago y en Laredo. A los gringos siempre se les escurre de las manos. Y acá de este lado, hombre, cállate la boca. Yo creo que lo mejor es eliminarlo. Y así nos quitamos de problemas. Lo quiero vivo. ¿Vivo? Ah. Bueno, pues entonces le voy a dar una vueltecita a ver cómo está. No sea que ya haya palmado. Luego voy a ordenar que lo suelten, que le den de comer y que lo dejen descansar. Pero eso sí, lo voy a tener muy bien vigilado. Lo quiero vivo. Sí, hombre, ya te oí, pues. Vivo, pero vigilado. Digo, es más seguro, ¿no? Saliste. Esto fue por el pandita. Y esto, pues, no más de puro gusto. Golpes internos. Mi hijo. Mi hijo. Señor. Señor.
¿Le gustó el desayuno? Cómo no, muchas gracias, imagínese. Desayuno en la cama. Qué bueno, señor. Oiga, una de estas noches vino por aquí una señora muy bonita. ¿Quién es? Con permiso, señor. El jefe quiere verte. Llévatela. ¡Cuidado, animal! ¡Que llevas ahí muchos millones de pesos! ¡Órale! Sí, señor. A ver, tú explícame, ¿para qué sirve esa mano? Esto sirve para metérselo adentro del hocico del caballo. Aquí van los dientes, aquí va la encía. Y por aquí le meten una mano. Estamos pensando en aceptarte. Lo vamos a ver. Pues es una buena decisión, amigo. Muchas gracias. Aquí yo soy el jefe y no soy amigo de nadie. ¿Está claro? Sí, jefe. Hay algo que se te va a encomendar. ¿De qué se trata? Ya te lo explicará la jefa. ¿La jefa? Sí, la jefa te está esperando. Llévalo, manotas. Ernesto. A sus órdenes, Ernesto Benavides. Fuera, déjanos solos. Has hecho tantas cosas últimamente que me han intrigado. Solo un loco puede atreverse a tanto. Por entrar aquí. Eso sí, un loco muy valiente y muy audaz. Por eso estás vivo. Sí, ya nos conocíamos. No recuerdo. ¿Cuándo? Anoche que me fue a visitar. Ah, sí, anoche. Sentí curiosidad por conocerte. Se ha hablado tanto de ti. ¿Ya me investigaron? Por supuesto. Pero para estar bien seguros, necesito hagas tu primer trabajito. Si es que eres lo que dicen que eres. ¿De qué se trata? Tienes que liquidar a Fran González. Si lo has dejado a él para venir conmigo, tu decisión debe ser definitiva. Pero Fran González no es un enemigo. Es un competidor. Y todo competidor potencialmente es un enemigo. Así que ya sabes, o él, o tú. Si debo confiar en alguien, necesito tener una prueba. Está bien. Así se habla. Te van a acompañar dos hombres para protegerte o para... Los traidores no viven mucho en este negocio. Entiendo. ¿Eso es todo? Sí. Gracias.
tiro no vale nada esto. Las balas te las darán allá afuera. Ah, y ropa también. Está bien. Ponte buzo. Cualquier cosa, te lo truenas. Órale. Deberíamos reinvertir los intereses a largo o a corto plazo. Usted dirá. Ya estudiaremos eso. Pronto encárgate de que yo no pague tantos impuestos. Acabo de comprar unos anillos y un mink que me han costado un ojo de la cara. Ah, y da de baja todos esos del Seguro Social. Pero Lupita, ¿qué horas son esas de llegar? Ay, es que se me hizo tardísimo. Anduve de la Seca a la Meca toda la mañana y... pues había mucha cola y no me pude meter. Pero aquí están tus recibos. Ay. Se me olvidaron en el carro, ahorita te los traigo. Ay, Lupita, el manotas va a ser tu perdición. La operación será pasado mañana. Avísale al doctor Rey. González. ¿Qué pasa? ¿Qué se le ofrece? Tú sigues gitano.
quiere, jefe, le podemos preparar un accidente. Ganas no me faltan, pero la jefa lo tiene bajo control. Eres el hombre que he esperado toda la vida. Y tú eres una mujer muy linda. Habrás conocido muchos hombres, pero ninguno como tú. Mereces un premio por lo de Fran González. Y tú mereces ser amada. La mitad de lo convenido. El resto cuando se entregue la mercancía. Esta noche saldrán dos hermosos caballos para tus cuadras. Cruel, pero necesario. Los pobres caballos tendrán que morir, pero del otro lado. Ya tengo otros iguales que son los que regresarán. Quiero que el gato participe en la operación. ¿Qué? ¿El gato? ¿Pero has medido los riesgos? Necesito probarlo. Quiero estar bien segura de él. Pero es que si algo sale mal, nos vamos a meter en muchos problemas. Clientes no faltarán. No te preocupes. No, sí me preocupo. La policía al otro lado está bastante gruesa. Eso ya está arreglado. Los caballos ya tienen su certificado de salud para pasar a los Estados Unidos. Por 24 horas. Tienen que asistir a la exposición. No te arriesgues. Vete y encárgate solo de cobrar. Ah, y me avisa si algo sale mal. Está bien. Se hará como tú quieras. Ah, pero eso sí, voy a ordenar que al gato no le quite ni un minuto la vista de encima. Quiero que me reporten todo lo que haga. ¡Carla de León! ¡Viene el mariachi! ¡Viene el aplauso! Lo que me sobran son ganas de volver con tu cariño. Lo que me sobran son ganas de tenerte entre mis brazos. Estoy muy desesperada, me siento lejos de ti, pero nunca se te olvide que yo me muero sin ti. Ahora sí nos fue rete bien, mano. Muy bien, de veras. ¿Y qué? Ya se te queman las habas por irte, ¿verdad? Fíjate que sí, apúrale, ándale, salud. Oye, ahora sí ya estás bien amarrado con la jefa, de veras. Y a mí me sobran las ganas y a ti te sobra cariño. Entonces, ¿qué nos impide que nos llenemos de ganas? De las ganas que yo tengo de que tú vivas conmigo. ¡Ay, papacito! Lo que me sobran son muchas. Hombre, ya nos vamos, ya. Gato, gato, tanto tiempo sin verte. Abrázame. Ah, güerito, hombre, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo qué milagro? Nada, güerita, pues no había venido por acá. ¿Cómo estás? Muy bien. Te ves muy linda. Mira, un amigo. Mucho gusto, señora. Igualmente. Siéntate. ¿Qué no puedo ahorita, mi amor. ¿Nos vemos más tarde? Ok, ándele pues. Bye, bye. Entonces, ¿qué nos hiciste? Salud, salud. Ándale, apúrale, apúrale. Ya, vamos, ya. Ándale. Óigame, cálmese bien nomás. Voy al baño ahorita, vengo. Órale. Y a ti.
ti te sobra cariño. Poquito, ¿no? No, ya con eso tengo, no, ya gracias. Poquito, no, no, no. Poquito. A ver, ahí está. Salud. Salud. ¿Sabes qué? Se me había olvidado que tengo algunas cosas que hacer. Me voy a quedar aquí hoy y mañana. Tú vete, ahí te alcanzo. ¿Y ahora? Pues no, que mucha prisa por irte. Sí, pero tengo algunas cosas que hacer. Pues, ¿qué te traes? Se van a enojar, ¿eh? No le hace, yo la contento. Allá te alcanzo. Muy doloroso lo que te voy a decir. Ya descubrimos quién mató a tu hijo. Fue Mercedes López Weber, la jefa de la organización para la que tú trabajas. Mercedes. Mercedes. Y tú no te nos vayas a adelantar. No te vayas a adelantar como lo hiciste con Frank González. Confirmado. Le llamas de mi parte. Y cítalo donde tú ya sabes. Ahí le estaré esperando su comité de recepción. Sí, a las 4. Me hablas en cuanto le hayas avisado. Sí. Hasta luego. El gato. Sí. Es un agente que se infiltró. Lo que yo me temía. Lo pagará con su vida. ¿Quieres que me encargue personalmente? No. No te arriesgues. Los muchachos se encargarán de él. Ellos ya saben lo que tienen que hacer. Diga. ¿Sí? ¿Quién habla? Sí, soy yo. ¿Qué pasó? Ajá. ¿A qué horas? Oye, pero ahí es un rancho abandonado, ahí no hay nada. ¿Qué caballo ni qué nada puede haber ahí? ¿A las 4? Está bien. Está bien, ahí nos vemos. Sí, sí sé cómo llegar. Claro que voy solo. Ah, nos vemos. Sospecha algo. Sí, es bien ladino, pero va a llegar en su coche. Eso dijo. Bueno, ahí nos vemos. Es un Capri 79 color vino. Será fácil advertir su llegada.
Que lo esperen el Manotas y el Tinieblas, pero que lo madruguen desde antes, bien ocultos. El Cometa y el Chilaquil. No hay que olvidar que el tipo es de cuidado y maneja la pistola como pocos. Tú, te vas para allá. Y tú, para acá. Nosotros lo esperamos aquí. No tardarán en llegar. Oiremos el ruido del motor cuando tome la desviación. Es el condenado. A lo mejor se perdió. ¿Qué se va a perder?
soy un fantasma. Te falló la trampa que me pusiste. Lástima que tus amigos no estén aquí para brindar contigo. Pensé que no volverías a mí. Ya ves que sí. ¿Pero por cuánto tiempo? No lo sé. Mientras no salga por ahí otro Ernesto Benavides. ¿Celoso? Vamos, hombre. El muerto al pozo. Y el vivo al gozo. Pasa.
Álvaro. Sabía que eras tú. ¿Quién más si no? Tenías que ser policía. No soy policía. Soy un padre sediento de venganza. ¿Te acuerdas de Benjamín Benavides? Era mi hijo. Mi único hijo. Sabía que me recordabas a alguien. Mataste a un inocente. Maldita. ¡Maldita asesina! ¿Y tú qué? ¿Tú también has matado? Sí, a lacras de la sociedad. Asesinos destructores de tanta gente inocente. ¿Cómo has pervertido a tanta, tanta gente por culpa de tu cochina y maldita droga? ¡Droga que tú mismo has ayudado a pasar! ¿Quieres saber la verdad? ¿Sabías que tu inocente hijo también asesinó? También traficó con drogas y también se hizo adicto de tal manera que puso en peligro a toda mi organización. ¡Sí! ¡Sí! ¡Por eso lo mandé matar! ¡Ni antes! Desde que estoy sin ti, cómo cambió mi mundo. Todo me sale mal y me da por llorar cada segundo. Desde el día en que te perdí, todo lo veo distinto. Pues muy a mi pesar no me acostumbro a estar sin tu cariño. Mis días son tan tristes,
las noches en vela desde que te fuiste. Desde que estoy sin ti, no he vuelto a ser el mismo. Vivo desesperado, tu adiós me ha dejado en un profundo abismo. Te quiero y te recuerdo. En vela desde que te fuiste, desde que estoy sin ti, no he vuelto a ser el mismo. Vivo desesperado, tu adiós me ha dejado en un profundo abismo. Trate de olvidarte, más te quiero y te recuerdo. Desde que estoy sin ti, no he vuelto a ser el mismo. Vivo desesperado, tu adiós me ha dejado en un profundo abismo. Trate de olvidarte, más te quiero y te recuerdo. Más te quiero y te recuerdo. Thank you.
desgraciadamente no vives ya en mi alma. Y a mí también me duele no sentir amor por ti. Destrozarme, pero ahora con mi olvido no sé quién pierde más. Si tú que ya no tienes quien te ame con locura, fui yo que nunca nadie como a ti volveré a amar. Pero me da tristeza extrañando todo lo que te di, más desgraciadamente.